Estamos con Dulce Torres. Dulce, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar acá. Dulce es una de las televidentes que nos contactó a través de mi cuenta periodista editfeble@gmail.com. Me contó un caso que le está ocurriendo. Eres dominicana, de padres dominicanos, sin embargo no tienes documentos. Sí. Explica cuál es tu caso. Bueno, mi caso es que yo no tengo documentación porque yo estoy declarada dos veces. Padres de crianza y padres biológicos. Ah. Entonces, cuando asistí a la Junta en el 2012 para hacer cambio de mi cédula porque se me había partido por mitad, me informan allá que no me pueden dar mi acta de nacimiento ni mi cédula porque tiene problemas. Consideraban que había un fraude. Ajá, en virtud sí. de que tiene dos actas, dos Ajá, documentos. Entonces me dijeron, yo les le pregunté, dígame, explíqueme por qué no me la pueden entregar. Me dijeron, porque usted está declarada dos veces. Entonces me dijeron, me aconsejaron que fuera a la Junta Central de la Plaza de la Bandera. Desde ahí comenzó mi calvario. ¿Estamos hablando de qué año? Desde el 2012. O sea que usted tiene desde el 12 hasta la fecha. Ajá. Entonces ya hemos ido a tribunal dos veces. 6 años. Sí. Ya hemos ido a tribunal dos veces. Los jueces han tomado el caso. ¿Qué decidieron? Entonces, en una decidieron que yo tenía que llevar a los padres, una que está, que no se sabe dónde está, y el otro muerto. ¿Tu papá biológico está muerto? Está muerto, sí. ¿Y tu mamá? En el 2011. ¿Y tu mamá no sabe dónde está? Ella simplemente ha escuchado de oído que está en los Estados Unidos. ¿Tú la conociste? Sí, yo tengo hasta foto con ella. ¿Qué edad? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu madre biológica? Bueno, mi niña tenía, tiene ahora 22 años, tenía un promedio de 5 años. ¿Tú no te criaste con ella? No, no, no. Ella te entrega a una familia. Ajá, una familia. Y esa familia va y te hace una declaración. Sí, ¿cómo era antes la cosa? En el 1980 me declararon, teniendo yo 10 años. ¿Y te declaran con el mismo nombre? Sí, me declararon con el mismo nombre. Y pero porque cuando ella me entregó, cuando mi madre biológica me entregó a la señora de crianza, le dijo, ella se llama Dulce María. Y te declaran con el apellido de ellos. Ajá, de ellos, sí. Hay una acta de nacimiento oportuna y hay una tardía. Y esa declaración, cuando se produce la segunda declaración de tus padres de crianza, que debió ser un proceso de adopción y no se hizo, ¿cuántos años tú tenías? 10 años. 10 años. ¿Tu mamá te entregó y tu papá a los 10 años a esa familia? No, a los 3. ¿A los 3 años? A los 3 añitos. Entonces tienes un problema porque evidentemente, y eso es razonable, si la Junta Central Electoral encuentra que hay una persona que tiene doble identidad, pasa como pasó... Lo que pasa es que a Figueroa Agosto era con fines delictivos. En tu caso fue que trataron de, se supone, de criarte y educarte. ¿En qué punto estás ahora? Porque fuiste a los tribunales. Sí, dos veces. Dos veces. Sí, la última la fui a buscar la semana pasada. Y lo que la jueza aportó, arrojó, que dice que no podían dármela porque no encuentran ninguna duplicidad. Entonces me dirijo, ese mismo viernes, me dirigí a la Junta Central, a la Plaza de la Bandera. Y allá descubro que hay datos borrados. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Sí, hay datos borrados porque yo tengo aquí en mi poder 3 actas de nacimiento de 2 hermanos míos y la mía. Y ahora aparece en el registro de allá, vía computadora, que ella no declaró a nadie. Bueno, vamos a ver qué te pueden decir de este caso. Es un caso complejo. Sí. O sea, probablemente ni siquiera tiene que haber una mala voluntad. Hay 2 actas de nacimiento, son de esos procesos que se hacían antes, pero como bien dice incluso la ley 189, no se puede culpar a una niña de 3 años o de 10 de los errores que cometan los adultos. No. Usted era chiquita. Sí. Usted tiene que tener su acta de nacimiento, punto. Tiene que resolverlo del modo que sea. Sí. Es un caso que a mí me trae la atención. Yo voy a darle seguimiento. Vamos a hablar con alguna persona que esté especializada en esa área, ¿le parece? Ok, sí. A ver qué nos dicen. Y cuando se resuelve este tema, usted viene y lo cuenta aquí. Okay, porque así bien. Como ella, hay mucha gente en el país. Las adopciones deben ser hechas conforme a la ley, pero hacen este tipo de tollos. Y después son los niños, ya adultos, que pagan las consecuencias. Yo me estoy yendo, pero me gustaría saber cuántos hijos tiene usted. Una sola. Una sola, y entonces no tiene acta de nacimiento. Sí, ella tiene. Ella tiene. Sí, tiene. No se la han anudado, no diga el nombre. ¿Y qué trabaja usted? ¿Qué trabaja usted? Yo ahora mismo estoy como voluntaria en la Fundación de Envejecientes Aris, allá del sector. Justo tenía yo una fotografía de los envejecientes porque ayer era el día aquí en el país. Sí. Gracias, Dulce. Sí. Mucha suerte con ese proceso. Sí, vamos a averiguar qué pasa con Dulce para que no tenga que coger tanto trabajo, pasar tanta crujía, como dice la gente, tanta lucha. La pobre Dulce para conseguir esos documentos por un error que no fue suyo.
Y así yo estoy terminando la jornada de este día, siempre agradecida. Escríbanme, entren al canal y suscríbanse, que eso vale la pena, me dicen. Cuando lleguemos a una comunidad amplia, así grande, uno como que dice, miren, aquí estamos. Y entonces nos encontramos de nuevo mañana, cuando sean las 11, aquí. Gracias a todos.